del equipo Cepeda llega Selena. Sebastián. Y Carol. Que comience la batalla ahora. Te siento gritar, pero ni una palabra llega. Hablo por hablar sin que funcionarán, dispara y verás que volveré. No me derribarás jamás, dispárame. Fuerte estoy y aquí me ves, dispárame. Nunca me verás caer. Pero eres tú quien va a perder. Tu juego perverso me atrapó. Siento tu voz, quieres seguirme una y otra vez. Hablo por hablar sin querer. A todos que estamos aquí conectados, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esa canción que Pitus toca pues con una charla financiera? Pues nada, la canción me gusta y se las quería poner, no mentira. Quiero contarle una historia. A mediados de los años 70 existía un niño pequeño, alrededor de 7 años, llamado David, que sufría de maltrato infantil en su familia. Este niño sufría un maltrato tal que pues su maestra en su colegio no pudo evitar darse cuenta de este maltrato físico. Y era un niño que tenía tendencias suicidas, un niño que iba muy mal en sus colegios, muy mal en sus notas, o sea, un niño que no tenía futuro. Entonces su maestra al ver esto dijo, pues ahí tengo que hacer algo, tengo que tomar acción. Y en los años 70, pues el maltrato infantil no era como hoy en día, que hay niños que les llegan a pegar o algo y ya hasta la policía les cae, ¿no? Entonces se le apareció un ángel a David. Ese ángel, pues, su maestra, y un día su maestra lo cogió
se puso a su nivel y le dijo: David, anoche una hada vino a mi casa y me contó que tú eras de titanio. Y al titanio nada le hace daño. Es más, el titanio se vuelve mucho más fuerte con los golpes. Y David le compró esa historia a su maestra, le tomó esa creencia, y hoy en día ustedes lo conocen como David Guetta. Años después, compuso esta canción, se llama Titanium en inglés. Es un gran industrial de la industria de la música, y todo fue por una creencia que se le implantó, su profesora, su maestra. ¿Esto qué tiene que ver con las finanzas? Pues muchísimo. Hoy ustedes, amigos en la sala, pues llegaron aquí hoy con unas creencias que se les han implantado en las cabezas a través de la sociedad, de sus familias, de su entorno, sobre el dinero. Muchos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, eso es mejor ser pobre pero honrado. Es mejor tener amigos que plata. Los ricos son corrompidos, ¿sí? Los ricos son dañados. Todas esas creencias que tú tienes hoy en tu cabeza, que es más, están tan implantadas en tu cabeza, que están en tu subconsciente, que tú no las detectas que las tienes, pues son creencias que te han hecho tener el resultado financiero que tienes hoy. Cuando tú, por ejemplo, dices, es mejor ser pobre y honrado, en tu subconsciente, el subconsciente no entiende de juegos, él no entiende entre bromas y verdades, él lo toma todo literal. Tu subconsciente lo único que va a entender es que la plata te lleva a que no seas honrado. Y él va a hacer lo mayor posible para que tú nunca tengas dinero, porque él sí entiende que no ser honrado es algo que no es funcional para las personas. Entonces, básicamente, les quiero decir que hoy llegan ustedes aquí con una creencia y probablemente van a escuchar cosas que se las van a tomar personales y no les va a gustar, pero eso es debido a la creencia que tienes hoy. Debes comenzar a cambiar esa creencia. Mostraban, eran unos catálogos. Yo conocí el network marketing con una autoeducación que personalmente hice y me llevó a entender que este era el modelo de negocios más próspero en esta nueva economía. Cuando yo conocí el network marketing, me hice una pregunta. Yo dije, ¿por qué la gente no entiende el negocio? No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Por qué, si este negocio es tan bueno, yo invito a alguien y me dicen no? No, no, esa vaina, eso de ventas de cacharros y de carajadas, eso a mí no me gusta. Porque es que la gente no lo entiende. Entonces conocí a este señor que se llama Robert Kiyosaki, que tiene un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, que los invito a los que no se lo han leído que se lo lean, porque es un libro que nos explica, pues, cómo se mueve el dinero en el mundo y cuáles son las formas de que el dinero fluya a través de la economía. Robert Kiyosaki dice que básicamente en esta imagen existen cuatro formas de jugar el jueguito del dinero. No existen más, por lo menos en este planeta. No sabemos si en Marte o en otros planetas haya vida, allá de pronto existen otras formas. En este planeta no existen sino cuatro formas, y tú te puedes devanar los sesos y no vas a encontrar una distinta. Las dos primeras formas son empleado y autoempleado, que están al lado izquierdo del cuadrante. En este lado izquierdo del cuadrante, empleado y autoempleado, están el 95% de las personas y el 5% del dinero. Y las personas que están aquí es por una seguridad ficticia, por seguridad. Ellos trabajan por el dinero, es decir, tienen ingresos lineales, invierten tiempo a cambio de un dinero. Si no inviertes tiempo, no recibes dinero. Punto y se acabó. Empleado y autoempleado. No necesitamos, pues, explicar quiénes son los empleados, ¿sí? Porque pues ya muchos hemos pasado por el ejercicio del empleo, pero sí vamos a explicar un poquito quiénes son los autoempleados. Los autoempleados son los que se cansaron de ser empleados, de cumplir horarios y de seguir las órdenes de un jefe, y dijeron, pues yo puedo hacer lo mismo, ahora yo voy a montarme un negocio, un pequeño negocio, que por lo general termina en IA, papelería, charcutería, librería, bueno, pequeños negocios, y él es el mejor empleado de ese negocio.
él se autoemplea. Tiene un riesgo mucho más alto que el del empleado, porque el empleado trabaje bien o trabaje mal. Pues si trabaja mal le va a durar un poquito el empleo, pero va a recibir plata mes a mes. El autoempleado o trabaja o trabaja. Tiene que ser el primero que abre y el último que cierra. Y mucha gente dirá, no, pero es que yo soy dueña de negocio. Cree que está al lado derecho del cuadrante como dueño de negocio. No, yo soy un dueño de negocio. ¿Cómo sabes tú si eres o no eres un dueño de negocio? Si tú no te puedes ir un año de vacaciones y dejar el negocio que montaste solito y cuando vuelvas no está, pues no eres dueño de negocio. Eres un autoempleado. Ese negocio depende de ti. ¿Listo? ¿Y qué estaban las personas del lado derecho del cuadrante? Los dueños de negocio y los inversionistas. Y que los dueños de negocio y los inversionistas en este lado derecho solo estaban el 5% de las personas en el mundo. Y el 95% del dinero. Y yo decía, esto es increíble. ¿Qué desigualdad? Pero ¿por qué están ellos ahí? Porque tienen una información distinta en sus cabezas que les llevó a tomar unas acciones y a generar unos resultados diferentes. Entonces, que las personas del lado derecho del cuadrante, dueños de negocio, para producir dinero, ellos trabajan para producir activos que les generen dinero sin trabajar. Y esto es loquísimo. A la gente del lado izquierdo le enseñaron que la única forma, a los empleados y autoempleados les enseñaron que la única forma de generar dinero era trabajando, ¿sí? De generar dinero con el sudor de su frente. Y entonces yo comencé a decir, bueno, pero ¿cuál es la información que manejan las personas del lado derecho, dueños de negocios e inversionistas, que no manejan las personas? Entonces, básicamente, comencé a ver y a entender que los ricos, o sea, al lado derecho del cuadrante están los ricos, los verdaderamente ricos, los que crearon un sistema, los que pusieron a trabajar el dinero para ellos, que no dependen de su tiempo. Entonces, los ricos les decían a sus hijos, por ejemplo, cosas como sus utilidades son mejores que los salarios. Los ricos les decían a sus hijos cosas como la autoeducación te dará para ganarte la vida, la educación tradicional, perdón, te dará para ganarte la vida y la autoeducación te dará para ganar una fortuna. Infórmate más, busca más información y no salgas a ser empleado, sal a crear empresa. La gente, ¿qué es lo que les dicen a sus hijos? Ve a las universidades, hazle caso en todo lo que te digan, saca buenas notas y busca un buen empleo. Sal, acerque empleado. La gente rica, la gente del lado derecho, a sus hijos, crea activos. Activos que te permitan ganar dinero sin el sudor de tu frente. Y pobre, porque a la clase media y pobre se les educó y se les seguirá educando. Con el juego que juegan los ricos juegan a crear activos. Y yo entendí que en el mundo, en el juego económico, o tú creas un sistema o trabajas para ser parte de un sistema. Me explico. La mayoría de la gente no produce lo que se pone, ni con lo que se viste, ni con lo que se come. ¿A dónde va a buscarlo? A un supermercado o a una tienda de cadena. Y el supermercado y la tienda de cadena, ¿de quiénes son? De los ricos, ¿cierto? De los ricos que crearon un sistema para que la gente de clase media y pobre deje su dinero allí. Los que tenemos hijos, ¿a dónde mandamos a nuestros hijos? Los ricos. Básicamente. Entonces, o tú creas un sistema o haces parte de un sistema para dejar tu dinero ahí. Entonces entendí que la vida y los negocios son como formas de jugar este juego, y dependiendo del juego que tú juegues, así mismo van a ser tus resultados. Los ricos juegan el juego, un juego que la clase media y pobre no conocen, que es el juego de crear activos. Tú puedes gastarte toda la vida afinando la puntería para pegarle al blanco y al final de tu vida darte cuenta de que estabas apuntándole al blanco equivocado. ¿Cuál es el blanco? Y lo que yo quiero mostrarles aquí, ¿cuál es el blanco al que le apuntan los ricos? La vida y los negocios son como un juego. Y en los juegos, ¿qué hay? Primero hay unos objetivos.
Segundo, hay unas reglas, no todo vale, ¿cierto? Tercero, existen unos obstáculos que tú tienes que sortear porque nada en la vida es fácil. Y cuarto, pues tú debes que te permitan saltar esos obstáculos y siguiendo unas reglas alcanzar tus objetivos. ¿Estamos bien ahí? Entonces, el blanco que le apuntan los ricos y el juego el que juegan los ricos es como el monopolio. No sé si ustedes han jugado monopolio. ¿Alguno de ustedes ha jugado monopolio? Sí, ¿cierto? ¿Cómo se juega el monopolio? Pues nos reunimos algunas personas, el banco nos da igualdad de dinero a todos, arrancamos a jugar y cada vez que pasamos por salida nos dan 200. Los ricos juegan a crear activos. Y en el monopolio, ¿cómo se crean activos? Cada vez que yo caigo con una casilla y con el dinero que me dieron, tengo la opción de comprar una propiedad. Y cuando compro esa propiedad, pues comienzo a tener la opción de comprar unas casitas verdes. Y esas casitas verdes me van a dar mayor rentabilidad. Y cuando acumule una determinada cantidad de casitas verdes, pues voy a tener la opción, si he generado unos activos que me han dado una retribución económica, de comprar un hotel rojo. Y ese hotel rojo me da una mayor utilidad. Aquí es donde yo les quiero preguntar algo. ¿Alguno de ustedes jugaría monopolio con la única expectativa de pasar por salida para cobrar los 200 de la salida? No, ¿cierto? Eso es loquísimo. Sí, eso sería re loco. Pues les quiero contar que en la sociedad en la que vivimos es un gran monopolio. Y muchísimas personas juegan a este monopolio de la vida para pasar por de la salida a cobrar los 200, el salario, ¿sí? Lo que le pagan en su empleo. Porque se la pasan pasando por ese monopolio y repartiendo lo que les pagan a los ricos. Entonces en la vida real eso suena loquísimo, en el monopolio eso suena loquísimo, ¿cierto? Pasar a por salida únicamente por cobrar los 200, pero en la vida real mucha gente lo está haciendo. ¿Qué sucede aquí, muchachos? Pues que los ricos quedan activos y la clase media y pobre juega a únicamente a dejar su dinero en los activos que crean los ricos. El dinero no se mide en la cantidad de plata que tú tienes, sino en cuánto tiempo te demoraste en acumular cantidad de dinero. Les pregunto, ¿1,000 pesos es mucha plata o poquita plata? Poquita, poca, depende. Poquita. Pues depende. Si tú te demoras una hora en producir 1,000 pesos, pues en 10 horas productivas que puedes tener, harías 10,000 pesos en el día, ¿sí? Pero si tú te demoras un segundo en producir 1,000 pesos, ya cambia el tema, ¿no? Producir 1,000 pesos en un segundo a producir 1,000 pesos en una hora son los mismos 1,000 pesos, pero la cantidad que te ingresa es diferente. Entonces realmente tú lo que estás vendiendo no es, lo que estás adquiriendo no es tiempo, no es dinero, sino que estás vendiendo tu tiempo. Y dependiendo de tu tiempo, del tiempo que te demores en fabricar, así mismo van a ser, todos tenemos las mismas 24 horas. Y existe una película que se llama In Time, no sé si ustedes se la han visto, que es un futuro, es una película futurista que las personas desarrollaron la fórmula para que a partir de los 25 años inmortales, pero cuando tú cumples 25 años tienes un año de vida. Y si tú naciste en una familia y la moneda que existe ya es el tiempo, o sea, no es el dinero que nosotros conocemos. Entonces tú tienes que comenzar a buscar formas para adquirir más tiempo para vivir. Y si tú naciste en una familia de gente pobre, que no, necesito porque se lo ponen aquí en el brazo, aquí le sale un año, si no adquirieron más tiempo para tu bracito, pues tú tienes que buscar qué hacer. Y los pobres, pues la gente pobre, pues anda manada. Y la gente rica, los que comen el tema para que tuvieran muchísimo tiempo de vida, pues cuando sus hijos cumplían 25 años les decían, pues les regalo 200 años. Lento. Y a la gente pobre la reconocen en los barrios de los ricos porque andan afanados. Porque tienen 3 minutos para desayunar. O tienen 3 minutos para bañarse. Y tienen que correr y correr para buscar tiempo para
Exactamente, ese es el jueguito del dinero. Habían ricos que tenían hasta 1000 años de vida. Y esa película es interesantísima porque eso explica lo que hacemos y lo que hace mucha gente en esta sociedad. Ahora lo que les quiero contar, ¿sí? O sea, ya entendemos que los ricos juegan el juego de crear activos. Vamos a entender cuál es el juego que nosotros jugamos aquí en Juntas. ¿Cuál es el juego? ¿Cómo lo gano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo anoto? ¿Qué gano y cómo empiezo? ¿Cuál es el juego? Dice Kiyosaki en el libro El Negocio del Siglo XXI, las redes de mercadeo no tienen nada que ver con recibir más ingresos, sino con construir activos. Entonces yo entendí que a partir del que con las redes de mercadeo yo iba a jugar el juego de los ricos sin tener que invertir grandes capitales. ¿Cuáles son las tres formas de crear activos? La primera, la propiedad raíz. Si tú compras un edificio de 10 apartamentos, y cada uno lo rentas en 1,5 millones, pues tienes una renta mensual de 15 millones de pesos. ¿Cuál es el problema ahí? Entonces, el negocio del network marketing básicamente es crear activos. ¿Cómo lo gano? Creando un sistema. El gran invento de Edison no fue la bombilla, sino el sistema de redes interconexiones eléctricas. ¿Quién aquí en la sala, en lo que va corrido del mes, ha comprado un bombillo? Bueno, ninguno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10 personas de 117. Poquitas, pero estoy seguro que los 117 que estamos aquí conectados sí pagamos el recibo de la luz. ¿Sí? Yo cuando entré en el negocio pensé que era un negocio de vender bombillos. Pero entendí que los grandes industriales y las redes de mercadeo se fundamentan en crear sistemas que facturen cierta cantidad de bombillos. Dice Kiyosaki, el poder no está en el producto, sino en la red. La mejor estrategia para volverse rico es encontrar la forma de construir una red fuerte, viable y creciente. ¿Cómo funciona el negocio? Entonces, aquí quiero saber si hay algún invitado pues, que lleve muy poquito tiempo, que haya entrado en esta campaña. ¿Alguien que lleve más o menos de 20 días en el negocio? Ninguno, todos somos ya. Omaira, bueno, listo, Omaira. Voy a coger a Omaira, Omaira, no se me pierda. Omaira, tú estás, tú eres casada, tienes novio, perro, bueno, esposo. Eres la hija, bueno. Entonces Omaira, por lo general, pues, compra en el amarillo, o en el verde, o en el rojo, ¿no? Y Omaira va a ir al, digamos que compran el amarillo, entonces Omaira va a ir al supermercado amarillo y cuando va llegando al supermercado amarillo se encuentra que al lado pusieron un supermercado verde que dice productos con 25 y 30% de descuento. Omaira dice, no, pues está como Benicio, al cabo puede ir al supermercado verde porque al cabo en el amarillo no se andan con descuentos. Ella entra al supermercado verde y se da cuenta que venden los mismos productos que consume todos los meses, ¿sí? Productos de aseo personal, champú, desodorante, cremas para la cara, bueno, un montón de productos que siempre consume. Entra al supermercado verde, comienza a echar los productos en el carrito y cuando llega a la caja registradora número 1, se da cuenta que hay un letrero que dice únicamente para socios con membresía. Entonces Omaira dice, ¿cómo así? Se acerca una señorita que está ahí del almacén verde y le dice, señorita, muy buenos días, yo soy nueva acá, ¿usted me podría explicar cómo es esto de los socios con membresía? Entonces la señorita le dice, sí, claro, mira, lo que pasa es que para que tú tengas acceso al 25% de descuento o al 35% en algunos paquetes que se tiene, pues debes comprar una membresía. Esa membresía en Colombia cuesta 20,000 pesitos y hoy en esta campaña está en 10,000 pesos. Como ella dice, no, esto está buenísimo, me gusta ese sistema, pues yo quiero comprar esa membresía, la compra, va a la cajita, le dicen, aquí te van a dar un código de socio y con ese código pues te van a facturar con descuento. Entonces ella va a la cajita, comienza a pasar los productos que siempre ha usado pero ya de la otra marca y efectivamente le descuentan el porcentaje. Entonces cuando ya están echando los productos en la bolsita va saliendo toda contenta y se da cuenta que hay una caja número 2 y se pone a ver qué pasa en la caja número 2. Entonces en la caja número 2 hay una pareja de esposos comprando productos y pasaron los productos por la caja registradora y marcó cero. Es decir, le salían gratis los productos.
Entonces Omaira dijo, no, pues yo voy a preguntar. Entonces se va para donde la señorita y le dice, señorita, discúlpeme, yo estoy muy contenta con mi descuento, yo estoy muy contenta con ese sistema, no piense que soy desagradecida, pero a mí me gustaría saber por qué a los de la caja registradora número 2 no pagan los productos. Entonces la señorita dice, sí, claro, venga, yo le explico. Lo que sucede es que nosotros acumulamos puntos. Es más, nosotros nos inventamos los puntos porque este modelo de negocios lleva más de 80 años en el mundo. Y cada vez que tú invitas a una persona a que compre en nuestro supermercado, tú acumulas puntos. Y cada vez que las personas que tú inviten a sus vecinos a que compren en nuestro supermercado los productos que de todas maneras están usando, cada vez que los vecinos de tus amigos compren en nuestro supermercado, pues tú acumulas puntos. Y si tienes un amigo que compre en el supermercado de México, pues tú acumulas puntos. Y estamos en 60 países donde tú puedes acumular puntos. Entonces Omaira dijo, pues voy a comenzar a invitar a la mayor cantidad de gente que yo conozca que consuma productos. Y les voy a dar la clave, la mejor clave para hacer una lista de prospectos. Es que tú cargues un espejito en tu bolsillo, se lo pongas debajo de la nariz a las personas y si lo empaña, respira. Y si respira, pues lo metes en la lista, porque tiene que consumir. Entonces Omaira fue y le contó a todo el mundo que conocía y cuando llegó en la otra campaña, ya sabía que tenía puntos y pasó directamente a la caja número 2. Entonces pasó por la caja número 2, tintín, efectivamente había acumulado una cierta cantidad de puntos que hicieron que los productos le salieran gratis. Y estaba Omaira súper contentísima empacando los productos en la bolsa y cuando iba a salir, vio que había una caja número 3. Dijo, pucha, pero hubo otra caja, miremos a ver qué pasa. Y en la caja número 3 había un peladito de 18 años pasando productos y no solamente le salieron gratis, sino que le entregaron un cheque de 2 millones de pesos y un viaje para Barú o un viaje para San Andrés. Entonces Omaira dijo, no, esto está buenísimo, yo voy a preguntar. Señorita, yo estoy muy contenta con mis productos gratis y todo, pero a mí me gustaría saber qué tengo que hacer para que me salgan también, aparte de que me salgan los productos gratis, para que me entreguen 1,5 millones o 2 millones de pesos de un cheque y un viaje para Barú. Le digo, sí señorita, venga, yo le explico. Lo que sucede es que las personas de la caja registradora número 3 ya son empresarios. Y ojo aquí, ellos se conectaron a un programa de educación que los comenzó a volver profesionales en esta industria y se apalancaron en su equipo de apoyo que les está enseñando cómo hacer crecer su negocio y han logrado facturar más o menos 15 millones de pesos y eso le da un título 21% y les permite tener todas esas garantías. Entonces Omaira dijo, bueno, ¿yo con quién me educo? Pues la persona que lo invitó le puede dar todas las referencias y le puede pegar a este sistema educativo. Omaira salió a buscar a la persona que le invitó, le dijo, explíqueme cómo es. Al siguiente campaña, pues ya tenía un grupo que había crecido y pasó directamente a la caja número 3. Y efectivamente, pues le salieron los productos gratis, le pagaron 2 millones de pesos de bonificación y le dieron un viaje para Barú. Y cuando iba saliendo ya contentísima con su cheque y con su viaje, vio que había una caja número 4. Dijo, pues madre, otra caja, estas cajas no se acaban. Miremos a ver qué pasa. Y en la caja número 4, pues había una señorita de 22 años pasando productos y productos. Y cuando facturaron en la caja, no solo no le entregaron 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos de cheque, sino que le pasaron un cheque de 15 millones de pesos. Y le dieron un viaje para Barcelona. Y le dieron un viaje para Tokio. Y la señora dijo, no, pero ¿cómo así? Yo quiero saber qué es lo que está pasando. Fue donde la señorita le dijo, señorita, ¿se acuerda de mí? Sí, claro, la que pregunta mucho, le dijo la señorita. Dijo, mire, yo estoy muy contenta pues con mi chequecito de 2 millones de pesos, con mi viaje para Barú, pero yo me quiero ir para Tokio, yo me quiero ir para Barcelona, yo quiero ganarme esos 15 millones de pesos que está ganando esa señorita. ¿Qué tengo que hacer? Entonces le dice, claro, mire, lo que pasa es que los de la caja registradora número 4 ya son líderes. Ya están en un programa educativo de profesionalización más avanzado y los llamamos diamantes. Lo que tú debes hacer, Omaira, es pegarte ese sistema educativo que te da los valores y las herramientas para que tú llegues allá. La pregunta aquí, amigos, es por cuál caja registradora ustedes quieren pasar.
Y la señorita le dice a Mayra, y para que no me siga preguntando, de aquí en adelante hay 9 cajas registradoras más. Entonces, ¿cómo anoto? ¿Cómo anoto yo acá los puntos? Pues haciendo goles se gana el juego. ¿Cómo hago yo los goles? Había en la época de los 90 un técnico que se llamaba Maturana que se decía del juego bonito, ¿sí? Colombia jugaba muy bonito y había un dicho que decía mucho toque toque y de aquello nada. Pues aquí también pasa lo mismo. Aquí hay empresarios que entran a la corporación y pues se pegan a estas charlas, leen libros, escuchan audios y van a todos los eventos pues que tenemos aquí, pero no anotan puntos, no facturan, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros facturamos acá? Pues tenemos que crear un volumen personal. ¿Quién aquí ya se las pilló? Que a nosotros nos pagan es porque se muevan volúmenes, porque se muevan productos de Oriflame, no porque invitemos un montón de gente, porque la gente que no consume esos productos, pues no es gente productiva. ¿De qué forma nosotros vamos a comenzar a mover volumen personal cuando entramos? La primera es el autoconsumo. Pues tú ya consumes muchos productos de los que tenemos en la compañía y vas a coger todos los productos que tenías desde Cuélgate y las otras, los botas a la basura y comienzas a comprar todos los productos que te ofrece Oriflame que tú ya usas. Lo segundo es el consumo familiar. Y la economía es como la democracia, pero la gente vota es con plata, ¿sí? Entonces tú vas a ir donde tu familia y le van a decir, pues voten por mí, cómprenme estos productos, ustedes igual los usan. Lo tercero es crear clientes. Aunque les parezca increíble, aquí hay gente que no entra al negocio porque no lo entiende, entonces tú le dices, bueno, pues maravilloso que no lo entiendes, ahí tienes un cliente potencial. Lo cuarto son estrategias comerciales. Hoy en día hay formas más sofisticadas de mover grandes volúmenes de productos que mostrar un catálogo. Y lo quinto son los que venden. Hay personas que les encanta vender y eso es maravilloso porque pueden entrar en tu negocio. Es más atractivo ser una vaca púrpura. ¿Qué es esto de ser una vaca púrpura? El negocio del network marketing, amigos, pues lleva más de 80 años en el mundo y en Colombia lleva casi 30. Y hoy, hablar de catálogo, hablar de productos, hablar de vender un negocio, son vacas cafés. La gente está mamada de escuchar eso, porque ellos no entienden, pero ya están mamados de escucharlos. ¿Qué es ser una vaca púrpura? Si tú vas de aquí a Barranquilla, de Ibagué a Barranquilla, en carro, pues vas a ver un montón de vacas cafés y negras. Y estoy seguro que si ves una vaca púrpura, tú frenas en seco, paras y comienzas a... Te tomas una selfie, la montas en Facebook y dicen, vea una vaca púrpura, qué chimba. Pues algo distinto, algo que se diferencia de los demás. Ser vaca púrpura en el network marketing hoy es hablar de educación, ¿sí? Es hablar de generación de activos, es hablar de inversiones, es hablar de negocios grandes y productivos. Eso es ser vaca púrpura hoy. Entonces ahora sí vamos a ver cómo gano, qué gano, porque la gente pues vino aquí a que le hablaran de dinero. Mi intención, les digo, no es que ustedes entiendan a cabalidad cómo es que se generan las 13 formas distintas que tenemos nosotros en Oriflame para ganar dinero, sino que entiendan que existen y cuál es el potencial que tienen, porque la corporación te va a pagar, sepas o no sepas cuál es la fórmula para que eso se facture. Es más, el que va a cobrar no es el que sabe la fórmula, sino el que pone los resultados para que eso se cumpla. 13 formas de ganar dinero. No sé cuántas formas tengas tú hoy en día de ganar dinero, pero aquí vas a tener 13 formas. La primera forma, ahorrar al comprar. Tú cuando entras a esta Oriflame tienes la opción de ahorrarte entre un 25% y un 35% sobre el valor final del producto. 25% para la mayoría de los productos, que son más de 1000 productos los que tenemos de excelente calidad, y un 35% para unos paquetes que llamamos sistemas. Pregúntale a la persona que te invitó qué es esta cosa de los sistemas si no lo sabes. La segunda es el margen comercial. Y acá pues si se enredan, pues les pido disculpas porque no les voy a explicar. Pregúntale a la persona que te invitó. Tú tienes un 25% de descuento sobre la compra de los productos, que eso se equivale a un 33% de utilidad al comerciar este producto.
Y si tú compras alguno de los sistemas que tenemos, vas a tener un 35% de descuento, que eso equivale a un 54% de utilidad en la comercialización del producto. O sea que tú vas a poder tener la opción de que si compras sistemas, por cada 100 mil pesos que compres de un sistema, generas 54 mil pesos de ganancia. Eso es bueno o buenísimo en un negocio. Eso es buenísimo, ¿cierto? Te reitero, pregúntale a la persona que te invitó, ¿cómo así que tengo un 25 de descuento y un 35, un 33 de utilidad? Que ella te va a explicar. Y si no te lo sabe explicar, pues sal corriendo y búscate a otro que se lo explique, porque eso es así. La tercera, descuento por volumen. A ti te van a devolver del 3 al 21% por todo lo que tú compres personal. Y todas las compras que tú hagas para ti en consumo personal y lo que quieras comercializar, pues te pueden devolver de un 3 a un 21% de descuento. Aquí en esto que ustedes me platican, es la plata, es el dinero mínimo que se debe facturar en tu organización para que llegues a estos niveles. O sea, para hacer 3% mínimo, tu organización debe estar facturando 400 mil pesos. Tú solo no, pues con toda la gente que ha entrado. Para que llegues a un 6% mínimo, tienes que estar facturando 900 mil pesos entre todos. Para que llegues a un 9% mínimo, tienes que estar facturando 1.800.000 pesos entre todos. Para que llegues a un 12%, tienes que estar facturando 3.600.000 pesos entre todos. Para que llegues a un 15, son 6 millones de pesos mínima de facturación con toda la gente. Para que llegues a un 18%, son 10 millones de pesos mínimo de facturación. Y para que llegues a un 21%, son 15 millones de pesos mínimo de facturación. ¿Por qué les hablo en plata? Porque la gente afuera no entiende los puntos. Y somos empresarios, y a los empresarios, pues hablamos de dinero. Si tú tienes que facturar 15 millones de pesos para llegar al 21% con un grupo o una red que estás creando. Punto y se acabó. Lo cuarto, que es aquí donde ya comienza a ponerse el negocio interesante, son los diferenciales. Te van a pagar de un 3 a un 21% de utilidad por la facturación de tu red personal, por las personas que tú estás invitando. ¿Cómo es este cuento? Pues yo pongo este ejemplito aquí de que tú entras y haces una facturación de 450 puntos. Y es aquí donde yo les quiero hacer una aclaración. La corporación no te exige que tengas que comprar un mínimo de volumen personal, pues para hacer el negocio. Te exige 100 puntos mínimos para que te paguen las comisiones. Pero si tú quieres entrar a consumir únicamente, pues puedes comprar solamente un labial y punto y se acabó. Pero nosotros somos empresarios. Y yo me puse a hacer las cuentas. Yo dije, yo quiero ser presidente de Diamante. Y un presidente de Diamante necesita, o no necesita, desea tener 24 personas que se califiquen Diamante. Y no sé si ustedes han hecho las cuentas de cuánto necesita facturar un Diamante para calificarse, pero un Diamante necesita facturar mínimo 90 millones de pesos repartidos de forma equitativa en 6 líneas, que eso nunca pasa. Pero serían mínimo 90 millones de pesos. Entonces, si tú quieres ser presidente Diamante, pues necesitas 24 personas que facturen 90 millones de pesos. Eso da un mundo de plata que ahorita no te voy a decir. Pero si tú dices, bueno, vamos a meter personas a que todos entren con 100 punticos de consumo, yo sí te puedo decir cuántas personas necesitan de forma equitativa para que tú seas presidente Diamante. Son 10.800 personas. Y eso no sucede. Eso no va a suceder. Por lo general, estadísticamente son 4 veces eso, o sea, casi 50 mil personas necesitarías tú que consuman 200 mil pesitos en tu negocio para calificar presidente de Diamante, que eso es casi la fuerza de ventas actual de Oriflame. Entonces te quiero dejar una reflexión: si tú quieres ser presidente de Diamante, tienes que comenzar a pensar como empresario. Y los empresarios, todos nos sentamos a pensar a fin de mes, ¿cómo demonios hago yo para facturar más al siguiente mes? Entonces yo invito a las personas a que entren con una facturación de 450 puntos personales, que están incluidos lo que va a consumir y lo que va a comercializar, un pequeño volumen de comercialización de 800 mil pesos, que eso con 10 clientes que tú fidelices lo logras hacer fácilmente con estrategias comerciales que tu mente de empresario va a comenzar a desarrollar. Entonces tú invitas a 6 personas que todos entraron con 450 puntos. Si lo estoy enredando, tranquilos, esta es la estrategia que yo manejo. Tu equipo de apoyo maneja otras estrategias. Hazle caso a tu equipo de apoyo, porque yo no te voy a ir a apoyar. ¿Sí? Hazle caso a ellos, créele a ellos.
Estas son las estrategias que yo manejo, productividad, exactamente. Entonces yo invito a las personas que arranquen con 1 millón de pesos de inversión. Y tú invitaste 6 y tú hiciste lo mismo. ¿Qué va a ganar esta microred o qué vas a ganar tú con esta microred? Lo primero que vas a ganar es el margen comercial que hablamos, ¿sí? El 33% de utilidad por la comercialización de los productos, o sea, 300 mil pesos. Lo segundo que vas a generar, descuento por volumen. O sea, te van a devolver, tú llegaste a 3.150 puntos, o sea, si sumas 450 puntos que tú hiciste, más los 450 puntos que hicieron todos, pues tú llegas a 3.150 puntos, eso en la tablita, aquí en la tablita vas y buscas y dicen, ah, 15%. Entonces a ti te devuelven el 15% de lo que tú compraste. Ese es el descuento por volumen, que son 110 mil pesos. Lo tercero que vas a ganar son los diferenciales. Pues como tú invitaste a unos amigos, te van a comenzar a invitar, te van a dar un porcentaje de la facturación de ellos, que son los diferenciales. O sea, estas 6 personas, pues todos están al 6%, porque cada uno tiene 450 puntos y en la tabla 450 puntos dice que son 6%. Y si tú coges 15% del que tú llegaste menos el 6%, te van a devolver, te van a dar el 9% de la facturación de cada una de estas 6 personas. Y si haces los cálculos de multiplicación y todo ese cuento, dice que tú vas a recibir un diferencial de 400 mil pesos. O sea que tú en esta micro red arrancaste un negocio que te genera 810 mil pesos de utilidad. ¿Eso es bueno, es buenísimo? Pues eso es maravilloso, ¿cierto? Y como yo les dije, la idea es crear activos, que tú te vuelvas una casita verde, pues tú comienzas a invitar más gente y tus amigos, aquí esta persona invitó a más personas y hizo 900 puntos, o sea, el 9%. Este dijo, no, yo estoy contentísimo con mis 400 puntos, me quedo solito. Este también invitó más gente, hizo 1.800 y llegó al 12. Este invitó más gente, hizo y llegó al 15%. Este también dijo, yo me quedo aquí solito, el 6%, y este aquí solito, el 6%. Y si tú sumas todos estos puntos, más los puntos tuyos, eso da que tú tienes 7.500 puntos, o sea, ha llegado al 21% en la tabla. ¿Qué gana esta persona? Nuevamente, margen comercial, 300 mil pesos. Recuerden, mi intención no es que entiendan cómo se facturan estos dividendos, sino que vean el potencial. La presentación se las puedo pasar para que ustedes después hagan los cálculos con las personas que lo invitó y vean que es real. Margen comercial, 300 mil pesos, porque tú sigues moviendo los mismos 450 puntos, ¿sí? Descuento por volumen ya subió un poquito, antes eran 110 mil, ahora son 155 mil, porque es que antes tú tenías el 15% y ahora eres 21%, o sea, te devuelven el 21% de lo que tú estás comprando, 155 mil pesos. Y los diferenciales es 1.070.000. ¿Por qué? Porque te van a pagar el 12% de lo que facturó este 9%, el 15% de lo que facturó este 6%, 21 menos 9, 12, 21 menos 6, 15, 21 menos 12, 9, te pagan el 9%, 21 menos 15, 6, te pagan el 6% de este 15, 21 menos 9, 12, el 12% de este 9, de este 6, perdón, y 21 menos 6, 12, el 12% de este 6. Y tienes un negocio que te genera a ti 1.525.000 pesos de utilidades, que es lo que se gana un 21% en Colombia aproximadamente cada 21 días. Y entonces tú dijiste, bueno, pues yo me estoy ganando 1.500.000 pesos cada 21 días porque logré facturar 7.500 puntos, pues voy a invitar amigos a que hagan lo mismo. A ti te entra un grado de amabilidad y de ganas de enseñar a la gente, pues, que gane plata, que comiencen a invitar personas. Entonces la séptima forma de ganar es el bono oro. ¿Qué es el bono oro? Pues cuando tú invitas a 2 personas que cada una se vuelva casita verde, si del monopolio, que cada una esté facturando 15 millones de pesos, por lo menos, cada una esté facturando 15 millones de pesos, por lo menos, ¿qué sucede? Eso ya es un activo. Porque estas casitas verdes que están debajo tuyo, amigo, ¿cuántos están ganando? Mínimo 1.5 millones de pesos cada 21 días, que eso son como 2.300.000 pesos mensuales. Y una persona que ya sabe cómo ganarse esa plata, ¿sí?, ya sabe dónde encontrar la información para ganársela, ¿tú crees que va a dejarlo de hacer porque tú le digas, déjelo de hacer? Pues no, él lo va a hacer así tú no quieras, porque él ya sabe, y 2.300.000 pesos mensuales es mucho más de lo que gana cualquier profesional aquí en Colombia. Entonces tú tienes un activo, y ese activo, es que me quitó una diapositiva, no me había dado cuenta. Ese activo a ti te va a generar mínimo 500 mil pesos, porque tienes el bono de liderazgo
que era la 6, que me la quitó, ¿cierto? 4, 5, bueno, me quitó la 5 y la 6. El bono de liderazgo, que el bono de liderazgo es que a ti te van a pagar el 4% por cada casita verde que formes en tu primer nivel. Y el 4% de cada casita verde es 500 mil pesos. O sea, tú vas a generar 500 mil pesos de activo por lo que está facturando esta persona. Esa era la sexta fórmula, el bono de liderazgo. Pero entonces la sexta forma era el bono de liderazgo. Ahorita que lo recuerde ya la retomamos. Entonces la séptima forma es el bono oro. Tú ya no creaste una casita verde en tu primer nivel, sino dos casitas verdes en tu primer nivel. Y las casitas verdes que tú comenzaste a formar se dieron cuenta que el negocio era crear casitas verdes. Por cada casita verde que tú crees, pues te va a facturar un activo. Entonces, esta casita verde dijo, pues yo quiero ayudar a otra persona a crear una casita verde y la creo aquí abajito, ¿cierto? El bono oro es que a ti, por la profundidad, el bono de liderazgo te pagan el 4% por los 21 o las casitas verdes que tú crees en tu primer nivel. El bono oro es que las casitas verdes que salgan de tu segundo nivel en adelante te van a pagar el 1%. ¿Condiciones? Debes tener mínimo dos casitas verdes en tu primer nivel para que te paguen el 1% de las casitas verdes de tu segundo nivel en adelante. ¿Listo? Un oro en Colombia se gana promedio 2 millones y medio de pesos. El octavo es el bono zafiro. El bono zafiro es que, pues como tú dijiste, pues eso está buenísimo, que se creen casitas verdes. Entonces, cuando te sale una casita verde en tu tercer nivel, pues ahora te pagan el 0.5% de la casita verde de tu tercer nivel en adelante. Y las condiciones es que tengas cuatro casitas verdes en tu primer nivel para comenzar a cobrar todos estos bonos. Entonces, ojo acá, te pagan en el segundo nivel el bono oro, que es el 1%, y para tu tercer nivel te pagan el bono oro y el bono zafiro. Y un zafiro en Colombia se gana más o menos 4.700.000 pesos. El noveno es el bono diamante. Entonces el bono diamante es que cuando tú tienes seis casitas verdes en tu primer nivel, ya te comienzan a pagar por las casitas verdes de tu cuarto nivel el 0.25%. Entonces retomamos, bono de liderazgo para el primer nivel del 4%, bono oro para el segundo nivel del 1%, bono zafiro para el segundo nivel, tercer nivel del 0.5%, más el bono oro, ¿sí? En ese mismo tercer nivel, y en el cuarto nivel te pagan el bono oro, el bono zafiro y el bono diamante, los tres bonos, y te estás ganando más o menos 10 millones de pesos cada 21 días. La décima forma de ganar dinero es el bono doble diamante, y esta vaina no se quiere acabar. Que el bono doble diamante es que cuando tú tienes 10 casitas verdes en tu primer nivel, te comienzan a pagar por las casitas verdes de tu quinto nivel, 0.125% de utilidad. O sea, 4% en el primer nivel, 1% en el segundo nivel, 1% más 1.5% en el tercero, 1% más 0.5% más 0.25% en el cuarto, y 1% más 0.25% más 0.25% más 0.125% en el quinto nivel, de ahí para abajo hasta el infinito. Y la onceava es el bono ejecutivo, que es que tú ya tienes 12 casitas en tu primer nivel, ¿sí? Y te comienzan a pagar el 0.0625% de tu sexto nivel en adelante. Eso es un montonón de plata. El que no se las pilló, pues no se las pilló, pero el negocio aquí es que crear 21% en tu profundidad, porque esos son los activos que tú vas a crear. Y las siguientes dos formas son las que yo llamo los extras, ¿sí? Que son el viaje, los viajes, la doceava forma son los viajes, que tienes un club de líderes por llegar al 21%, para personas del 12 al 21%, un viaje nacional. Tienes los Beauty Challenge, que son para los distinguidos, que los mandan a Suecia, cumpliendo algunas metas de facturación. El viaje oro, que es cuando tú cumples unas metas como oro, pues te van a mandar, en este caso, para Barcelona y Madrid. El viaje diamante, que es cuando tú pues tienes las 6 líneas, 21%, y cumples un número de líneas en los periodos de calificación, que para este año es a Tokio. Y el viaje ejecutivo, que es lo mismo que cuando tú eres ejecutivo, que para este año es a Kioto. Y la treceava forma son los premios. Aquí tú vas a tener premios desde productos, maletas, relojes y un montón de cosas
hasta unos carros Volvos. Tienes tres opciones de carros Volvos que te va a dar la compañía totalmente tuyos, ¿sí? Un automóvil, un convertible y una camioneta. Esta camioneta es la Volvo CX-70, el que la quiere buscar, búsquela, que esta es la que se van a ganar cuando lleguen a Presidente Diamante, que vale 350 millones de pesos. ¿Cómo empiezo? Tres pasos muy sencillos. Edúcate, pégate de tu equipo de apoyo y comienza a cambiar tu mente a través de una educación distinta. Lo segundo, pues aprende a mover volumen, pregúntale a la persona que te invitó cómo es que ellos mueven volumen. Y lo tercero es que expandas la idea. Nuevamente pregunta a la persona que te invitó cómo expandes tú la idea para que la gente entre en tu organización. Y te quiero dejar con dos reflexiones. La primera, tu mente es el activo más valioso que tienes. Es por eso que debes ser cuidadoso con lo que pones en ella. Ten cuidado con lo que pones en tu mente. Si estás poniendo hábitos de riqueza o hábitos de pobreza. Y les quiero contar una historia ya para finalizar. Es que existía un pez de mar que estaba nadando cerca a la desembocadura de un río. Y hubo un mar de leva y lo metió en el río. Entonces el pez de mar estaba en el río ahí metido y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar tan chiquito? Iba para un lado y se estrellaba con la orilla, iba para el otro lado y se estrellaba con la orilla. ¿Yo dónde carajos me metí? Y por allá había otro pez y se le acerca y era un pez de río. Entonces el pez de río le dice al pez de mar, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Y el pez de mar le dice, yo vengo de un lugar muy grande. Y el pez de río le dice, ¿muy grande? ¿Qué tan grande? Entonces nadó como esto y le dijo, ¿así de grande? Y el pez de mar le dice, no, muchísimo más grande. Y el pez de río nadó muchísimo más, nadó tanto, tanto, tanto que casi ya no veía al pez de mar y le gritó, ¿así de grande? Y el pez de mar le dijo, no, muchísimo más grande. Mentiroso, le dijo el pez de río. Los lugares así no existen. Y como el pez de río había nadado tanto, cayó en un lago. Y estaba el pez de río en el lago y decía, ¿yo dónde carajos me metí? ¿Qué es este lugar tan chiquito? Y apareció un pez de laguna. Y el pez de laguna le dijo al pez de río, ¿tú de dónde vienes? Y el pez de río le dijo, yo vengo de un lugar muy grande. Y el pez de laguna le dijo, ¿qué tan grande? Y nadó un poquito y dijo, ¿así de grande? No, muchísimo más grande. Y el pez de laguna nadó tanto que llegó a la orilla de la laguna y le dijo, ¿así de grande? Y el pez de río le dijo, no, muchísimo más grande. Mentiroso, le dijo el pez de laguna. Los lugares así no existen. ¿La moraleja de la historia cuál es? Pues yo cuando llegué a este negocio, yo era un pez de acuario. No sé si tú seas un pez de bolsita, pero lo que te quiero decir es que el mar sí existe. Y que tú probablemente, tu mente está a punto de estallar con toda esta cantidad de dinero porque no cabe en la pecera o en la bolsita que tú has conocido. Pero el mar sí existe, y si lo quieres conocer, pégate a los zafiros y diamantes del negocio en el cual nosotros nos encontramos. Amigos, les recuerdo, si quedaron confundidos con alguna cosa, mi intención no era que aprendieran a facturar y a ver cómo era que se cobraban todos los cheques, sino que vieran que existe un potencial gigantesco en este negocio, que tienen un negocio multimillonario en sus manos, para que no jueguen con él, para que no crean que es un negocito de catálogo, como allá afuera piensan, sino que vean que es el único vehículo financiero que en realidad, hoy en día, con una baja inversión, te permite jugar el juego de los ricos en creación de activos. Los dejo, feliz noche, espero les haya gustado la charla. Si alguno le interesa conocer más, estoy a la disposición de lo que necesiten. Un abrazo, los quiero mucho y que tengan una feliz noche.